Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Angélica Ladinos, es la primera vez que estás viendo un video mío. Y esto que ven detrás mío es una casa, que en inglés se llama una tiny house, porque es una casa chiquitita, que se las voy a mostrar ya mismo. Y una característica muy especial de esta casa es que es autosostenible. ¿Eso qué significa? Que esta casa no está conectada a ningún sistema de agua, a ningún sistema eléctrico de ningún lado y produce absolutamente todo ella solita, con paneles solares, con agua de lluvia. Y el sistema del baño también es muy, muy ecológico. Pero bueno, mejor dicho, vamos para adentro y les muestro todo. Arranquemos con el tour. Entonces, lo primero que entramos y vemos es la super cama. Es tamaño queen, lo cual es bastante, bastante grande. Anoche dormimos acá y es muy, muy cómoda. Y además, díganme estos ventanales tan hermosos. En sí la casa es pequeña, pero estas ventanas hacen que se vea, no sé, como súper, súper grande. Y más que todo que es white. Bueno, debajo de la cama, en este tipo de casas, hay que aprovechar el espacio lo que más se pueda. Miren este cajón, es gigantesco, va hasta el fondo, o sea, llega a todo el fondo de la cama. Entonces aquí tenemos jueguitos de mesa, botiquín y lo de limpieza. Y aquí otro cajoncito, este chiquitico, tenemos esto para cuando hace mucho frío y más juegos de mesa, rompecabezas. Y ahora tenemos la cocina. Es una cocina súper, súper grande, como la pueden ver, común y corriente, con las comodidades de cualquier cocina normal. Tenemos acá agua, caliente, fría, bueno, normal. Tenemos acá una estufa que tiene dos puestos, la buena presión a punta de gas. Anoche preparamos una sopa de calabaza que quedó buenísima. Neverita, tenemos aquí simplemente como más espacio de almacenamiento, las ollas las están acá abajo y cositas de limpieza. Algo que les quiero decir que es muy importante, en esta casa todos los productos que se usan, que van para las aguas grises, los que se usan en el baño, todos son productos biodegradables, súper eco-friendly, todo ese cuento, y la razón es porque el sistema en el que está construida esta casa es que no interfiera nunca con el medio ambiente. Entonces se usan estos productos de tal forma que las aguas grises se tratan de alguna manera que si terminan en el medio ambiente, no afectan. Entonces todo lo que uno debe usar es lo que, lo que trae la casa, que ya les digo por qué trae la casa. Aquí tenemos más espacio como una cocina común y corriente, los cubierticos, vainas para cocinar, rallador, cuchillo, colador, pinzas y la tablita para picar. Más espacio de almacenamiento, tienen copitas de vino. Yo creo que el área de la cocina es bastante grande. Acá tienen todos los que son la vajilla, platos, pocillos, vasitos, y aquí tenemos para cocinar, como la sal, la pimienta, cosas que le dan a uno. Ahora les voy a mostrar algo súper chévere. Ya les mostré que tenemos aquí una cama. Pues imagínense, aquí arriba hay otra. Les voy a mostrar. Se saca esta escalera que estaba por allá escondida. Eso me encanta porque como que no está a la vista, no estorba. Solamente si se usa la cama, se saca. Se pone aquí. Tiene un sistema ahí arriba que es súper fácil de poner. Y cuando está bien segura, se sube. Con esta
es la segunda cama. Esta cama es doble, lo cual es buenísimo porque si uno viaja con amigos, o si se tienen los niños, o si uno, no sé, se viene en combo con amigos y todo el cuento, bueno, hay dos camas, hay para cuatro personas o una pareja con niños, eso ahí se acomodan. Y también les quiero decir, estas casitas son pet friendly y también se pueden traer las mascotas. Entonces, listo. Uy. Y ya, se quita, se sale. Ahora, aquí tenemos más espacio. Aquí lo que tenemos es como más cosas para limpiar y todo el sistema eléctrico de esta casa. Les explico, acá todo funciona con paneles solares, es decir, toda la energía viene del sol. Creo que debe tener algún generador en dado caso de que no hayan habido días y días de lluvia, pues el generador genera la energía. Pero generalmente tiene muchos paneles solares arriba. Y aquí tenemos un pequeño escritorio, muy práctico, chiquitico, con lo necesario. Entonces aquí para uno cenar, comer, desayunar, trabajar, lo que uno quiera. Y esta mesa es muy, muy práctica también, porque en este tipo de casas siempre se intenta hacer todo que sea, que se empaque, que se pueda quitar rápido, que lo que sea. Entonces esta mesa, uno simplemente mueve acá un sistema y se baja. Les voy a mostrar. Tiene aquí una palanquita, ¿no? Como un sistema ahí chiquitito. Y ¡tarán! Se desaparece la mesa si uno necesita más espacio para lo que sea, hacer yoga, lo que uno quiera. La guarda y después la acomoda de nuevo. ¡Listo! Ahora vamos pa'l baño. Llegó la hora de mostrarles el baño. Entonces, lo primero que tenemos acá es una ducha común y corriente y es bien grande. Miren, yo puedo caber completamente. Los jabones que usan son igualmente biodegradables. Tiene muy buena presión y el agua calientica. Esta mañana nos dimos una ducha. Ahora, aquí pasamos a un baño común y corriente. Tiene espejos aquí y espacio de almacenamiento. Tenemos acá el lavamanos, aquí un poquito más de espacio de almacenamiento, papel higiénico, esas cosas. Y viene la joya de la casa, el baño. Este baño es un baño seco. ¿Ustedes saben qué es un baño seco? Bueno, yo leí mucho para hablarles sobre el baño seco. Y antes de venir acá les confieso, yo estaba un poquito nerviosa porque el baño seco consiste en que todo va a estar ahí abajo y no se usa una gota de agua. Entonces yo decía, esa vaina debe oler, esa vaina se debe ver, eso, pero no, no huele absolutamente nada y es muy bueno. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí se abre, es una taza común y corriente, pero lo que hay abajo es simplemente un hueco y abajo, apenas cae todo, hay una caja que se llama como una cámara. Entonces, ¿qué hace este baño? Hay muchos estilos de hacerlo, pero hasta donde tengo entendido, este se separa el líquido del sólido, o sea, cuando usted hace el número 1 y el número 2, y después lo que pasa, como no tiene agua, lo que se intenta hacer es secar, como secar lo que uno produce, y después con un proceso que hace unas bacterias, el coso aeróbico, una vaina ahí, todo eso se vuelve en compost y se regresa, pues, a la naturaleza, se usa como abono, eso pasa por todo un sistema. ¿Qué hace cuando usted hace el número 2? Usted va, usted se sienta, cuando hace el número 1, normal, cuando hace el número 2, se tiene que abrir esta cosita, saca aserrín, lo echa y listo. Eso es todo lo que usted hace, no hace absolutamente nada y allá abajo lo que se ve es solo aserrín. Este baño solamente puede recibir aserrín y puede recibir el papel higiénico. No se le puede echar nada de agua, no se le puede echar ningún químico porque si no se afecta el sistema allá abajo. Y ustedes se preguntarán, ¿y el olor, los gases, toda esa cosa? Afuera, cuando estemos dando el tour por afuera, les muestro cómo funciona. Y listo, este es el baño. ¿Cómo lo ven? ¿Y saben algo? Un baño común y corriente, los que tenemos en la casa con agua que uno hace y uno baja la cisterna, consume demasiada agua y si usamos un baño de estos, al año un adulto puede ahorrar entre 20.000 litros a 35.000 litros de agua. Imagínense si todos usáramos un baño como estos, que en realidad es muy práctico, ecológico, ahorra plata y bueno.
Una última cosita antes de ir afuera y darles el tour por la parte de afuera. Acá está todo el sistema eléctrico, tiene cargadores aquí casuales, igualitos. Aquí le explican a uno el nivel de la batería o de todo el sistema eléctrico y aquí para prender el aire acondicionado. Ahora sí vamos para afuera. Y bueno, ahora les vamos a mostrar la parte de afuera de la casa, que hay cosas muy interesantes que les quiero enseñar. Empecemos con esto. Un super barbecue. Ustedes saben, si se han visto mis videos, que yo les he contado la cultura del asado que hay en Australia y esto para ellos es un must, es decir, lo tiene que tener cualquier casa. Entonces aquí está el asador, súper grande, y sigamos. Esto que ven acá, esto significa que esta casa la pueden adjuntar o la pueden poner sobre un carro y la amarran ahí, yo no me sé cómo sería el sistema en español, cómo se llama, la amarran a un carro y esta casa la pueden llevar a donde quieran. Aquí tenemos el sistema del aire acondicionado, aquí tenemos como sistema el sistema del agua caliente para la casa y aquí dos pipetas de gas, aquí estos son como para ajustar que suba o que baje la casa y sigamos. Este que ven detrás mío, grandote, es todo el tanque de agua. Todo el agua que llega a esta casa viene de la lluvia. Entonces este tanque cada vez que llueve, se llena. Y créame, siempre va a estar lloviendo, entonces en teoría siempre debe estar lleno. Ahora hablemos del otro lado de la casa. Esta parte. Les quiero mostrar algo muy interesante. ¿Se acuerda cuando les conté del baño? De todo el baño en seco, que todo cae ahí abajo. Pues sí. Aquí está todos los desechos de quién sabe cuántas personas, pero aquí se acumula todo. Esto es un sistema súper, súper ecológico. Cada tanto se debe limpiar, pero en teoría todo se convierte en abono, todo se seca y los olores, se preguntan ustedes y me pregunto yo. ¿Sí ven este tubo grande? Bueno, esto está conectado y por aquí, por aquí, por aquí salen todos esos gases y olores que son tan desagradables de a veces lo que hacemos en el baño. Entonces allá sale todo. Y eso hace que no huela absolutamente a nada. Ahora les quiero mostrar estas llantas que tiene la casa, lo que les contaba. Esta casa es completamente movible, uno la puede llevar para donde quiera, no necesita, si usted la quiere instalar en un terreno que no tiene absolutamente nada, usted no necesita que allá llegue la electricidad, el tubo, el agua, no, porque la casa es autosostenible. Esta es nuestra casa de verdad, Pote, nuestra van, y ahí estamos viajando por toda Australia con la camita y todo eso ahí metido. Y en esta casa, la Tiny House, nos quedamos apenas una noche. Esto es una acomodación, es como decir un Airbnb. Uno la alquila por una noche, dos noches. Y si se preguntan, el costo es de $300 la noche. Y todo se buquea online. La compañía con la que nos quedamos se llama Into the Wild, que tiene casitas como estas por toda Australia. Ahora vamos a hablarle un poquito más de este movimiento de las casas pequeñitas. Vengan. Y miren, hasta Maca tiene la casita. Bueno, venga, les quiero contar un poquito más sobre estas casitas pequeñitas, tiny houses. En Australia últimamente, por los últimos años, se ha generado como un movimiento muy grande de personas que han decidido dejar su casa normal e irse a vivir en estas casas en algún lugar, compran un terreno, alquilan un pedazo de tierra y se montan su casita allá. Y la razón por la que están haciendo esto son varias. La primera, que es muchísimo más económico que comprar una casa común y corriente. La segunda, que las personas dicen que quieren vivir más presentemente, que quieren tener más tiempo, trabajar menos y viviendo en una casa de estas donde las pueden pagar sin tener que tener un crédito tan grande con el banco que van a pagar por tantos años, prefieren hacer esto. Y la última, pues muchas personas últimamente están pensando en su huella que están generando con el ambiente y esta es una forma de vivir que en verdad el impacto que uno genera es muy, muy mínimo y bueno, se está volviendo como quien dice de moda, que a mí me parece una moda muy chévere y muy bonita que en verdad la empecemos a implementar así. ¿Y ustedes qué opinan? Cuéntenme de la Tiny House, cómo la ven, vivirían en un espacio tan chiquito, porque eso también es algo muy bueno, nos hace menos consumistas, porque ¿en qué espacio vamos a meter tantas cosas que a veces compramos? Entonces es un estilo de vida que le cambia a uno todo, la forma en que compramos, la forma en que vivimos, la forma en que pensamos y también que nos relacionamos con el medio ambiente. Espero que este video les haya gustado y que me cuenten qué opinan, qué más les gustó el tour, qué tal, y bueno, nos vemos en uno próximo. ¡Chao!